Vamos ahorita ya llegando al estadio. Ya estoy ahorita llegando al estadio. Está haciendo más frío de lo que pensaba, pero todo bien, no ha calentado ni nada, entonces ahorita se me quita. Nomás me quedé aquí a unos cuantos kilómetros del estadio, como a 1 kilómetro. Y desde temprano estaba pasando buena gente. La gente empezó a pasar como a las 4:30, yo creo. Estoy bien loco. Disfruta tu salida de Ciudad Universitaria y el bebedero que dio luz a los Juegos Olímpicos de 1968. Recorrerás parte de la Avenida de los Insurgentes, una de las más largas del mundo. Correrás parte de las colonias más emblemáticas de la ciudad, como la Roma, Condesa y Polanco. Respira en el bosque de Chapultepec. Admira algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos de la capital, como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latina. Acabamos de pasar el kilómetro 11. Ya terminó la bajada más larga. Toda venía de los Insurgentes. Ahora sí vamos a entrar a toda la Condesa y todo eso. Venimos bastante bien. Vamos a ver más adelante qué tal. Bueno, el kilómetro 16, 17. No, mano, mire lo que se siente estar aquí, o sea, hay un montón de gente apoyando y todo está bien, bien increíble. Voy a la mitad, acabo de pasar el arco de medio maratón. Me siento bien, me siento emocionado y las porras están, no, a otro nivel. Medio maratón. Vámonos. Acabamos de pasar el Museo Soumaya. Vamos por ahí a los 27. 17 kilómetros. ¡Venga! ¡Ya casi! ¡Dale, dale! ¿Cómo te sientes? Bien. ¡Dale, ya falta poco! ¡Tú puedes! Kilómetro 32, estamos ahí desde la meta. Me viene la semana muy la rodilla izquierda, pero 50, 60 minutos. Nada, si estamos allá en la meta.
horas. Unos momentos después. 38. Cuatro más. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes, eh! ¡Vamos, Barry! ¡Vamos, Barry! ¡Tú puedes! ¿Estás ocupado? No, para ti nunca. Para ti nunca, chiquita. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Barry! En este punto estaba llegando a mi límite, no podía sostener el celular y mucho menos hablar. No tengo palabras. Es el...